Hola amigos, este es su canal Girotrónico, variados conocimientos, y para esta ocasión les traigo cómo usar el medidor de cloro libre y total, el FTC 420. Empezaré explicando las partes que contiene el equipo. Trae el equipo de medición en sí. Este contiene lo que es el display de visualización, el teclado, un depósito para la toma de muestra. Las baterías vienen en la parte posterior. Tenemos lo que son los cintos reactivos, el DPD4 y el DPD1. El DPD4 para cloro total y el DPD1 para cloro libre. Un depósito con agua destilada para limpiar los depósitos después de terminar el uso. Un frasquito con un pañito y dos depósitos adicionales para otras muestras de agua. ¿Listo? Ahora, dicho esto, también traen lo que es un manual que normalmente viene en inglés, pero yo lo he traducido al español. Y voy a este apartado para enseñarles lo que trae la pantalla. La pantalla en sí lo que trae es el indicador de la batería baja, el modo de elección que puede ser el FCL, el cloro libre, o el TCL, el cloro total. Trae lo que es la lectura, que en estos tres displays trae el modo de recuperación, que permite almacenar el dato, el signo de dato de almacenamiento, que es cuando ya podemos ver todos los datos almacenados, el número ordinal, que se le da a cada valor que registramos, y la unidad, que está dada en partes por millón. Listo, la unidad de medida del cloro. Dicho esto, vamos a la práctica. Muy bien, ya que llegamos a esta parte, lo que vamos a hacer es enseñar cómo funciona el equipo. Listo, voy a enfocar para que lo visualicen mejor. Listo, este trae lo que es el botón de encendido, que es el power normalmente que lo conocemos, lo presionamos una vez y nos va a encender. Luego tenemos en la parte izquierda la tecla de función, que nos permite escoger el modo en el cual vamos a hacer la muestra de agua, que puede ser el modo cloro libre o cloro total. Para cambiar de modo, lo que hacemos es presionarlo de manera continua durante unos 2 a 3 segundos y voilà, nos cambia. Ahora aparece el FCL, que es el cloro libre, y luego lo podemos presionar otros 2 segundos más y nos cambia al modo TCL. Para esta ocasión, para iniciar las pruebas, vamos a hacerlo con el modo de cloro libre, pero si yo presiono 2 segundos, y lo que a continuación sigue es la toma de muestra. Acá se puede apreciar el depósito que tiene esta línea inferior que va a ser la línea de sincronización y la línea superior que está de manera transversal para indicar el límite de los 10 milímetros de agua. Listo, ahora con la ayuda de una jeringa voy a tomar la muestra de agua. Una vez que tome la muestra de agua, vierto sobre él de tal manera que llegue a los 10 mililitros de manera rápida. Listo, pero sin fallo. Listo, llegamos ahí. Vertimos el excedente por un costado. Volvemos a tapar. Lo tapamos el frasco. Una vez que lo hemos tapado, con la ayuda del pañito, lo limpiamos. Dejamos sacar nuestro pañito. Ahora cogemos el depósito y hacemos que la muesca que se ve en la parte de acá coincida con la línea de sincronización que les he explicado. Listo, una vez estando ahí, lo que vamos a hacer es grabar el valor en estado cero. Para eso vamos a tener que presionar de manera constante el de acá, la tecla 0, y nos va a marcar 0. Listo, ahora nos marcó 0. Una vez que este deje de pulsar, con lo cual retiraremos el depósito, dejó de pulsar. Tomaremos uno de los cintos reactivos del DPD1. Uno de los cintos reactivos, lo separemos. Y lo que haremos es vertirlo sobre la muestra durante unos 20 segundos a dos oscilaciones por segundo. De tal manera que vaya quedando ambos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y listo. Retiramos. Volvemos a tapar el depósito. Ahora con el pañito lo limpiamos nuevamente de nuestros donde que lo han tocado y luego procedemos a colocarlo acá. Otra vez verificamos que sincronice y para ahora tomar la lectura del valor, lo que hacemos es presionar una sola vez de manera pulsante la tecla de modos. Listo, listo, y ahora nos va a aparecer el valor. El cloro libre para este es de 0,05, que está en el rango límite de lo que es para aguas tratadas por ósmosis inversa, que está ok, está adecuado.
Listo. Dicho esto, ahora vamos a hacer lo que es la grabación del valor. Y para poder grabar el valor, lo que tenemos que irnos es a la tecla del modo de grabación, que es la del tecla de la parte inferior, la cual vamos a presionar una sola vez de manera pulsante para que se grabe el dato. Listo. Ahora nos aparece como el valor número 2. Y lo que hacemos es, para ingresar al modo de datos almacenados, presionarlo de manera constante durante 3 segundos. Y nos tiene que aparecer el. Se puede presionar en la parte de acá, voy a autoenfocar para que visualicen. Listo, nos tiene que aparecer el recal. Una vez que nos aparece eso, nos envía lo que son los datos almacenados y podemos verlos. Y con las teclas de la derecha y de la izquierda que tienen las flechitas, podemos seleccionar el dato. ¿Vieron? Ahí nos marca 0. Y ahora nos envía el dato 2 y el 5 que hemos guardado. Ahora, para salir de este modo, en el modo de lectura y almacenamiento de datos, presionamos las dos teclas que traen las flechitas de manera constante durante unos 3 segundos y listo, nos envió hacia acá. Ahora voy a vaciar este depósito y voy a limpiarlo para hacer la muestra con el valor total. Así que no se... Muy bien, amigos, ya volví y una vez que tenemos el depósito limpio, lo que hago es limpiarlo de lo que las manos nos, lo tocan. Y listo, volvemos acá. Lo que hacemos nuevamente es escoger el modo de selección para esta situación que viene a continuación. Pues escoger el cloro total. Así que presionaré el durante unos segundos y listo, me escogió el total cloride. Lo dejamos acá. Esta muestra de agua se retira porque ahora vamos a usar el cloro total como una muestra de agua potable. Tenemos acá la muestra y lo que hago es retirar el depósito. Y con la ayuda de otra jeringa limpia vamos a tomar el valor, la cantidad de líquido necesario. Vamos a ver, vertimos hasta que llegue a 10, recuerden, vamos a visualizar. Acá está, hasta que llegue a 10. Todavía le falta, vamos a tomar un poco más. Listo, levantamos, visualizamos y llegó. Listo, llegó a los 10. Ok. Una vez que hemos hecho eso, tapamos. Lo que hacemos es limpiar el depósito, dejar el pañito acá otro momento y vamos nuevamente. Ya que hemos escogido el modo, lo que tenemos que hacer es sincronizar la línea. Una vez que lo hemos sincronizado la línea, lo que vamos a hacer es calibrarlo en cero otra vez. Lo calibramos en cero para tomar el valor inicial de cómo está el agua. Y listo, está pulsando, ¿recuerdan? Ahora, una vez que deja de pulsar, lo que hacemos es tomar ya no el DPD1, sino el DPD4, que es el cinto reactivo para muestra de cloro total, y cogemos un cinto reactivo DPD4, y igual que en lo anterior, tenemos que hacer sumergirlo de tal manera que dé unas dos oscilaciones por segundo durante 20 segundos. Listo, ahí vamos. Listo, sumergimos 2, 3 segundos. Listo, puede visualizarse que está cambiando de color. Se está teñiendo un poco rosado, a morado, más o menos. Y ya vamos 13 segundos, 14, 15, 17, 18, 19 y 20 segundos. Lo retiramos, lo volvemos a tapar, lo limpiamos otra vez y lo insertamos en la muesca. Ok, una vez que estamos ahí, verificamos otra vez, siempre es precaución, autoenfoque para que visualicen. Listo, una vez que lo tenemos acá, lo que vamos a tener que presionar, recuerden, es la tecla de los modos de manera pulsante y nos va a arrojar el valor indicado. Listo, y el valor para este es de 43, 0.43 partes por millón. Lo que indica que está por debajo de lo normal para lo que es Perú, que indica que el cloro total debe ser de 0,5 partes por millón a lo que es el agua potable, hasta 1,5. Dependiendo de la localidad de su país o de la posición geográfica, el valor del cloro total para el agua potable varía. Así es que tomen eso en cuenta. Listo, ahora vamos a tener que grabarlo. Vamos a tener que presionar de manera pulsante la tecla STD. Y nos aparece el modo de grabado. Ahora, para ingresar al modo de grabación, lo que es, presionamos de manera continua durante 3 segundos.
Y listo, entonces ingresa a la primera toma de lectura, que es la 43. Vamos hacia arriba. Igual, presionamos arriba. Y nos toma como valor único. Así es que ya hemos grabado ese valor. ¿Ok? Dicho esto, espero que este video les sirva de mucho. No se olviden regalarme un like. Cualquier duda o comentario abajo en las descripciones. No se olviden suscribirse, ¿eh? ¡Chaito!